TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El encuentro realizado en la ciudad de Yopal con la viceministra de Energía, Ruti Ortiz, el gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, expuso una a una las necesidades del departamento y las grandes cualidades que aún no se han podido promover debido a la reducción de recursos en el departamento de Casanare. En el discurso, el gobernador pidió involucrar a la comunidad en mayores oportunidades laborales, compensación de recursos naturales y fortalecimiento del potencial agropecuario. Por otra parte, gracias a la petición del gobernador ante la viceministra, líderes comunitarios de Casanare lograron participar en la mesa de diálogo con el fin de construir una visión de desarrollo territorial. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser boyacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos, el premio mayor más grande de Colombia.